Muy buenas a todos, esto es un nuevo vídeo para el canal. Yo les traigo un nuevo pregunta y respuesta. Hace ya tiempo que no hacía uno y muchos me habéis pedido que hiciera uno. Y bueno, hace como un mes hice una encuesta para que me hagáis preguntas por Twitter. Y la verdad es que no he tenido tiempo de grabarlo antes, ¿no? Y lo grabo ahora. Me habéis hecho muchísimas preguntas, he escogido pues las que más me han interesado, las 7 que más me han gustado. Y bueno, vamos a empezar con el pregunta y respuesta. La primera pregunta nos la hace el señor Itum. Vale, Ed Panda IT, madre mía, qué nombre. Y me dice, ¿qué es lo que te atrae estar en YouTube? Saludos desde México. Bueno, un saludo para ti. Y bueno, pues lo que me atrayó en estar en YouTube, Pues la verdad es que no lo sé. Yo me compré la Play Pirata y empecé a descubrir todo ese mundo. Y lo empecé a descubrir pues porque estuve viendo vídeos en YouTube de demos, menú y todas esas cosas. Y la verdad es que me gustó bastante, ¿no? Y ya a partir de ahí me hice muchísimos amigos y esos amigos me recomendaron que me hiciera un canal de YouTube, y hasta que llegó el día y me lo creé, ¿no? Y así fue como empecé yo a subir mis vídeos, ¿no? Que fue por crear algo, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta nos la hace el señor SQ Tavie. Madre mía los nombres, madre mía. Me dice, ¿por qué no subes más juegos a tu canal? Estaría muy bien. Postdata, hola mamá, salgo en YouTube. Y bueno, pues gracias por tu pregunta, señor SQTavie. Y bueno, ¿por qué no subo más juegos a mi canal? Pues no sé, porque el GTA siempre ha sido el único juego que me ha gustado. No suelo jugar ningún otro. De vez en cuando subo algún vídeo de Black Ops 3 o Black Ops 2, pero nada más. Creo que algún día subiré algún juego de estos de PC, de miedo y demás, ya con mi cara y demás, cuando haga el especial. Y la verdad es que seguramente os guste bastante. Así que bueno, dentro de un tiempo, pues quizás empiece a subir más juegos, ¿no? No solo GTA. Y la siguiente pregunta nos la hace el señor Debeas11 y me dice, ¿por qué empezaste con los mods? ¿Qué opinan tus padres de YouTube? ¿Te cae mal algún youtuber? Un saludo, tío. Pues bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Un pedazo de saludo para ti, Debeas11. Y me dice, ¿por qué empecé con los mods? Pues bueno, yo empecé directamente con una Play Pirata. Y la verdad es que me encantaban los mods menús, me encantaba jugar de forma diferente a los demás. Y la verdad es que eso fue pues lo que me llamó la atención, ¿no? De tanto ver vídeos por YouTube de lobby y demás. Pues al final terminé usando mods, ¿no? Y la verdad es que si no hay mods, pues no me gustaría jugar a GTA en PS3, obviamente. En PS4, pues todavía, ¿no? Bueno, ¿qué opinan tus padres de YouTube? Pues la verdad es que a mis padres no les gusta nada que de YouTube, nada de que suba vídeos ni nada de eso. Y la verdad es que siempre me dicen que deje eso, que me ponga a estudiar, que también estudio, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son los padres, que pues siempre están en esa parte en contra. Pero la verdad es que yo no lo voy a dejar porque hay muchísima gente que me apoya y eso es lo que me hace que siga subiendo vídeos y demás, ¿no? No siempre hay que hacer caso a vuestros padres. A ver, sí que hay que hacerle caso, pero a veces se equivoca, ¿no? Y bueno, te me dice si te cae mal algún youtuber. Pues sí, sí que me cae mal mucha gente, pero mucha gente. No quiero decir nombres, pero la verdad es que hay muchísimos youtubers creídos que son los típicos que me caen fatal. Que si le preguntas algo no te contesta, que se cree un chulo, que te contesta de malas maneras. Y la verdad es que eso no me gusta nada. Y la verdad es que ya me ha pasado con más de uno. Y no quiero decir nombre, ¿eh? Camilo. La siguiente pregunta nos hace el señor Rainer López. Y me dice, ¿cómo te sientes de que estás creciendo mucho en YouTube? ¿Tu sensación? Pues bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, señor Rainer López. Y un saludito para ti. Y bueno, pues la verdad es que sí, estoy creciendo bastante en YouTube. Ya somos casi 10.000 suscriptores. Por ahora somos 9.900 cuando estoy grabando este vídeo. Y bueno, pues ya sabéis que siempre tardo un poco en subir los vídeos. Pues a lo mejor ya somos 10.000 suscriptores, ¿no? Pues estamos a punto. Pues la verdad es que me siento bastante bien. Me siento muy orgulloso de casi llegar a los 10.000. Fue la primera meta que me puse antes de empezar en YouTube y la había cumplido, ¿no? La verdad es que creía que al año iba a tener 1.000 suscriptores. Pero la verdad es que las cifras se dispararon y estamos ahora mismo casi a los 10.000, ¿no? La verdad es que me siento bastante bien porque voy a cumplir una de mis metas, ¿no? Que me puse antes de empezar. Y la siguiente pregunta nos la hace Wanda ProGamer y nos dice, ¿qué te motivó a ser youtuber y modder? ¿Cuál era tu principal meta cuando empezaste? Saludos, máquina, desde Colombia. Pues bueno, un saludito para ti y muchas gracias por tu pregunta, Wanda. Y bueno, pues ¿qué me motivó a ser youtuber? Pues bueno, pues fue la pila de amigos que hice cuando tenía la Play Pirata, que todos me decían
Igna, créate un canal de YouTube, seguro que triunfa, seguro que le encanta un montón a la gente. Y la verdad es que le hice caso y me cree uno, ¿no? Y la verdad es que, pues no sé, me siento bastante a gusto con mi canal y por ahora no lo pienso dejar ni nada de eso. Y me dice, ¿cuál era tu primer meta cuando empezaste? Pues bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Mi meta principal eran los 10.000. Que bueno, próximamente lo cumpliré por fin. La verdad es que el especial va a molar un montón, ¿vale? No digo más del especial. La siguiente pregunta nos la hace Juan José y me dice, ¿cómo llegaste a YouTube? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Algún día pensaste que llegaría a este punto? Saludos desde Panamá. Pues bueno, un saludito para ti, crack. Y bueno, la verdad es que ¿cómo llegué a YouTube? Pues bueno, ya sabéis, ya lo he dicho antes, la anterior pregunta fue que, pues, recomendándomelo, había muchísima gente que me lo decía y al final, por tanto decir, me creé un canal, ¿no? ¿Cuál fue tu inspiración? Pues bueno, muchísima gente que subía a Monmenú, me encantaban esos vídeos y la verdad es que lo tenía muy claro desde el primer día que me creé el canal, que iba a empezar a subir Monmenú, ¿no? Bueno, eso fue la inspiración, ¿no? Los demás youtubers que veía yo. Bueno, ¿algún día pensaste que llegaría a este punto? Pues no, la verdad es que nunca me pensaba que iba a llegar a casi 10.000 suscriptores. Nunca me lo había planteado hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses. Y la verdad es que, pues no sé, ¿no? Estoy muy orgulloso de eso. Y la última pregunta nos la hace Juan123400, que me dice, ¿cuántos años tienes y cuándo vas a mostrar tu cara? Pues bueno, un saludito para ti, Juan, y muchas gracias por tu pregunta. Tengo 18 años y mi cara la voy a enseñar en el especial 10.000 suscriptores. Voy a decir algo más que lo que voy a hacer en el especial. Como muchos ya saben, sobre todo los que me siguen por Twitter, mi deporte favorito es el BMX. Y bueno, pues en ese especial voy a subir también un trozo de un vídeo mío haciendo BMX, que seguro, que estoy segurísimo de que os va a molar un montón, ¿no? Y si os mola ese vídeo, pues no sé, a lo mejor algún día, no sé, a lo mejor una o dos veces al mes, pues suba un vídeo de eso al canal de BMX. Porque la verdad es que es un deporte muy, pero que muy chulo. Y si no sabéis qué es el deporte ese, vais a flipar, porque la verdad es que está muy, pero que muy chulo. Y bueno, eso ha sido todo este pregunta y respuesta. Espero que haya molado un montón. Ya sabéis, dejad un pedazo de like para hacer más vídeos así. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.